Hello, good evening to everyone. I don't know if you can hear me. Can you hear me? Good evening. Yes, good evening, sir. Welcome. Necesitaría, por favor, que me confirme si me escuchan bien. ¿No se escucha cortado? Se escucha bien. Se escucha claro. Va, excelente. Sí. Perfecto. Bien, bienvenidos nuevamente a la videoconferencia, la penúltima videoconferencia de la semana. Y bueno, como ustedes saben, pues este es un proceso que nosotros estamos tomando con inglés corporativo. Antes de iniciar la videoconferencia, como parte de ese proceso, me gustaría saber quiénes han tenido algún inconveniente con la plataforma, ya sea resolución de ejercicios o problemas técnicos o que no pueden acceder a la plataforma. No sé si hay alguien con algún inconveniente, para así, pues, de esa forma tomar nota y tratar de resolverlo lo más antes posible. No sé si todos están al día. Mr. Alvarado. Sí, sí, la verdad. Buenas noches. Buenas noches. Good evening. Good evening, everybody. Sí, pues, en lo que en mí respecta, pues, no me ha dado ninguna falla. Okay. Yo creo que es una modalidad en la que todos tenemos que adaptarnos, ya que para mí, pues, es primera vez que recibo clases en esta modalidad. Claro, las primeras veces todo es bastante complicado. Complicado. Y difícil. Sí, no es lo mismo estar en un aula ya compartiendo realmente una clase de tú a tú, como dicen, ¿verdad? Uh-huh. Que era lo normal que realmente hacíamos anteriormente. Pero igual, como vuelvo y repito, pues a lo que tenemos que adaptarlo, a lo que vino para quedarse. Sí. Y es una opción más a la que ya anteriormente teníamos. Yo siento de que de repente problemas técnicos se pueden dar en cuestión de red más sí. Que todo. Ah. De repente la red falla dependiendo la empresa que nos esté sirviendo el internet, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es algo a tomar en cuenta. Yo, hasta el momento, pues, elegido para estas clases, no me ha fallado. Y ojalá, qué bueno. Y primero Dios, no me falle. No, y sí, me adapte no falle, a este ¿verdad? Método. Sí. Sí, así es. Primero Dios me adapte a este método, ya que es primera vez que lo hago. Es primera vez. Por lo demás, okay. Excelente. Bien. Sí. Bien, excelente, excelente, mister. No, pues, lo que usted menciona es bastante cierto. Es una metodología bastante diferente a lo que, pues, usualmente tal vez nosotros estemos acostumbrados. Antes, de hecho, de cierta forma tenemos como ventajas y desventajas, y eso lo vamos a tener en todo, tanto en clases presenciales como en clases virtuales. En clases presenciales, pues, nuestra facilidad está en que podemos estar desde nuestra casa, ¿sí? Tranquilos, podemos trabajar en las plataformas el tiempo, pues, que nosotros dispongamos, y de cierta forma facilita el hecho de no trasladarse a un aula específica o un área específica donde tomar estos cursos. Usted es libre en esta modalidad de qué tiempo dedicarle para el estudio y intentar, pues, resolver los ejercicios a su manera, a su time pass, como se dice usualmente. Y, pues, mister, espero, pues, le guste esta modalidad. Como le digo, hay ventajas y desventajas, porque también podemos mencionar muchas desventajas, ¿sí? Y, pues, eso lo vamos a encontrar en todo. Bien, veo que okay. Algunos me están colocando por aquí, que están al día. Don Mr. Gallardo, Mr. Hernández, no sé si es el caso de todos. Me gustaría, por favor, que me escribieran en el chat de esta videoconferencia para simplemente verificar. Y si necesitan ayuda, díganme y con todo gusto resolvemos cualquier ejercicio que ustedes tengan. Miren, si no puede resolver X ejercicio, si al momento de hoy no puede resolver X ejercicio, aquí está la videoconferencia para ese propósito. Aquí es donde nosotros solventamos todas las dudas que tengamos. Si no podemos resolver algo, lo traemos a la videoconferencia y aquí lo resolvemos, ¿sí? Así que por eso les digo nuevamente,
si hay alguien que tenga algún inconveniente con cualquier ejercicio que sea, lo resolvemos ahorita. Si no, pues vamos a pasar en este momento a la clase. Bien, por aquí me dicen, veo cuatro que han comentado que todos están al día. Los demás, pues, ¿será que no? ¿O sí? Bueno, por ejemplo, excelente, Mr. Gallardo. Aquí tenemos la primera pregunta. Dice, teacher, yo tengo problemas en el ejercicio 4.9. En este momento nos dirigimos a ese ejercicio, mister, y vamos a intentar resolver. Vamos a intentar resolver el inconveniente. Ejercicio 4.9. Mister, ¿cuál será el inconveniente que tenemos ahí? ¿Cuál ejercicio será el que nos está dando problemas? ¿Uno, dos o tres? Me dice el uno y el tres. Vale, no sé si pueden visualizar mi pantalla. ¿Sí lo pueden visualizar? ¿Sí? ¿No? No. Yes. Ahora sí. Vaya, excelente. Tenemos el ejercicio 4.9. Este lo vamos a encontrar en la sección número 4, en la sección número 4. And the topic is broccoli is good for you. That's the unit section. Unit name, sorry. La indicación nos dice, scramble the sentence, write each sentence in the correct order. Vaya, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Simplemente es ordenar las oraciones, escribirlas en el orden correcto. Tenemos diferentes elementos, todos desordenados, por supuesto, en el cual nosotros le debemos dar una lógica para que, en este caso, tenga sentido la oración. Vamos a ver, tenemos el ejemplo, I had breakfast on every weekend. ¿Cómo lo resolvemos? Simplemente escribimos de la siguiente manera. I had never had breakfast on weekends. ¿Ok? La número uno. Intentemos resolverlos todos juntos. La número uno. ¿Cuál sería el primer elemento que vamos a utilizar? Si pueden abrir sus micrófonos, sería más que perfecto. ¿Qué colocamos? I. Subject. El subject. Ok, I. ¿Qué sigue después? Work. I work. Eat. I work, eat. Okay. If not. Snacks. Snacks. At. Muy bien. Hardly ever. Hardly ever. Muy bien. ¿Estará correcta esa oración de esa forma? ¿Qué dicen los demás? No. No. ¿Cuál es el inconveniente ahí? Eating, el verbo comer, no iría después del sujeto. Ok. El eat y el work, ¿qué lo hacemos? ¿Dónde lo colocamos? Del final. Al final. ¿Será que aquí... corresponde? ¿Qué dicen los demás? Solo que el hardly ever habría que moverlo después del I. Ah, muy bien. Dice hardly ever. Lo vamos a mover. Yo solo estoy haciendo lo que ustedes me dicen. Hardly ever.
Después iría el eat. Okay, I hardly ever eat snacks at work. Ahora, ¿tendrá sentido? Sí, no. Yes, yes. Yes, okay, yes, very good. I hardly ever eat snacks at work. ¿Lo tenía de esta forma, mister? Mister Gallardo? Sí, no. Teacher, dígame. I have a question. Sir, tell me. El punto siempre va a ir al final, ¿sí, verdad? En este caso, fíjese que no se nos está solicitando utilizar el punto final, aunque realmente no sé si lo admitirá. Vamos a solo comprobar esto. Sí, lo admite. Sí le puede agregar el punto. Y como no es, o sea, dentro de gramaticalmente sí es requisito que lleve un punto, eso lo tenemos claro. Pero el ejercicio, al parecer, si usted lo escribe sin el punto, se lo acepta. Ok, thank you, teacher. Ok, sir. ¿Alguien más tiene otra consulta? Mister, no sé si tomó notas del ejercicio número uno. Veamos, el número dos. ¿Cuál sería la respuesta que tendríamos para este? Recordemos que siempre debemos utilizar el subject, ¿verdad? Okay. I sometimes. Hit. Eat. Okay. Pasta. For dinner. Dinner. Okay. I sometimes eat pasta for dinner. Very good. Excellent. The last one, number three. I. Okay, siempre utilizamos el subject, I. Often. Often. Mm-hmm. Have. Dinner. Dinner with my family. Punto al final, si le queremos agregar. Y tenemos nosotros las respuestas. Bien, la idea aquí de este ejercicio que nosotros estamos resolviendo es utilizar los adverbios de frecuencia, parte del tema que este día vamos a estar trabajando. Pero antes de ir a esa parte, vamos a trabajar un vocabulario que dejamos pendiente el día de ayer. Decimos nosotros que íbamos a trabajar en la lección 4.5 y que nos decía que al finalizar de la clase, de esta lección, ustedes aprenderán sobre alimentos comunes del desayuno en diferentes países. Además, practicarán una conversación la cual ilustra algunas diferencias culturales en la comida. Bien, tenemos nosotros ahí ese objetivo, ¿sí? Número uno, vamos a estudiar, vamos a conocer, vamos a aprender sobre alimentos comunes del desayuno en diferentes países. Y luego vamos a pasar a la práctica. Aquí tenemos nosotros una pequeña conversación, un conversation, fish for breakfast, ¿ok? En español, traducirlo a español, pescado para desayuno. Ok, esa es una pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es algo interesante? ¿Lo han probado o lo consideran extraño? Do you think that that's weird? Or do you think that's good? What's your opinion about it? Fish for breakfast. Is it weird or is it okay? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es raro o está bien? Es raro. Raro, raro. Okay, para nuestra cultura,
nuestro caso, pues pensar en un pescado para el desayuno es como, ah, ¿será que lo como o no? ¿Sí? Chicken todavía. chicken todavía, pero pescado como que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Tal vez nosotros, pues, nuestra cultura es así, nosotros estamos acostumbrados al pancito con café, a los platanitos fritos, los frijolitos, cremita, cosas así, ¿verdad? Huevos picados. ¿Hola? Huevos picados, sí, cosas que pues para nosotros son bastante familiares. Pero en otros países nosotros nos vamos a encontrar diferentes tipos de desayunos que difieren muchísimos de los que nosotros consumimos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿ustedes saben cuál es el desayuno en Estados Unidos? You know what is the breakfast for the people in United States? No. ¿O no, el famoso desayuno americano? Leche con cereal y jugo. Leche, cereal, jugo. Ok, very good. ¿En inglés cómo decimos leche, cereal y jugo? Meal. Cereal. Juice. And juice, ok. Meal, cereal and juice, ok. En otros países, pues también... Mr. Gallardo, Mr., tell me. Yo lo que he escuchado que el desayuno americano es carne con huevos. Sí, carne con huevos. Ok, carne con huevos. ¿Cómo decimos carne con huevos en inglés? Sería, bueno, huevos eggs. Y carne, creo que es beef. Meat. Ok. Bien, this es otra de las cosas que se tiene. Generalmente un desayuno americano son huevos picados, como dice el mister, y que generalmente embutidos. Pueden ser un par de chorizos, un pedacito de carne, cosas así. Pero dentro de todo este ámbito, estamos hablando ahorita solamente de Estados Unidos, dentro de todo, pues las culturas varían un poco. I will tell you on something that happened to me when I was taking a breakfast in another place, and I saw that people were eating fruits instead of eating something that could be similar to the we are accustomed to eat. Cuando pues nosotros tenemos, bueno, una experiencia en tal vez en ver o ver en la televisión algunos tipos de desayunos, ¿sí? Que son como muy característicos de ciertos países. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer un tipo de desayuno que para mí era desconocido, el comer como frutas, manzana picada, peras, sandía, melón. Okay. Para unas personas, ese es un desayuno típico, ¿sí? Que difiere muchísimo del que nosotros consumimos o del que tal vez nosotros estemos acostumbrados a ver que otra persona consume, ¿sí? Este otro desayuno, por ejemplo, tenemos aquí pescado para desayuno. También se nos puede hacer un poco como extraño. Pero en otros países, en otras culturas, por ejemplo, en el caso de los japoneses, ellos acostumbran a hacer esto, ¿sí? El tener un pescadito, una ensaladita, para el desayuno, para ellos es algo típico, así como para nosotros son los frijolitos con los platanitos fritos, ¿ok? Entonces, varía un poco. Tenemos una conversación aquí. Me gustaría que dos voluntarios pudiesen leer esta conversación. No sé si alguien se anima.
Sandra, ok, ya tengo una voluntaria. ¿Alguien más? Yo me apunto, teacher. Ok, Mr. Alvarado. Voy de plancha. Teacher, no sé si nos puede leer usted primero la conversación para escuchar algunas claro, palabras. Por supuesto. Ahora sí, claro. Vaya, prestemos atención entonces. Sara y Kumiko, que son los dos personajes. Sara empieza y dice, let's have breakfast together on Sunday. Kumiko, okay, come to my house. My family always has Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Muy bien. ¿Y ustedes, qué dicen? ¿Intentarían comer ese tipo de desayuno? Se oye pesadito. Se oye pesado. Okay. Que hubiera like heavy for stomach. Okay. It's weird, teacher. Mister? It's weird. It's weird. Yes, it's weird. Yeah. For us, it's something weird. Miss Sandra and Mr. Alvarado. Okay, it's your turn. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, very good. Excellent. Bien, no sé si alguien tenga alguna consulta hasta este momento sobre la pronunciación de alguna palabra. De las que se muestran en la conversación. ¿Todo ok? It's okay. Everything is okay. Ok, dice Mr. Perdón, no puedo ver el nombre. Ah, Mr. Gallardo nos dice, lo más extraño de desayuno es sopa, pero pescado está aún más rara. Ok. Sí, mister. Así es. Bien. Vamos a hacer una pequeña actividad. Y vamos a intentar replicar un poco esta conversación. No vamos a usar la misma conversación que tenemos aquí. Vamos a trabajar en parejas. Entre la pareja que nosotros formemos con nuestro compañero, vamos a crear una conversación en la cual nosotros vamos a incluir vocabulario de alimentos. No necesariamente tiene que ser, como les repito, igual a esto. Pueden ustedes hablar de lo que sea siempre y cuando incluyan palabras, en este caso, de alimentos, ¿sí? El día de ayer nosotros veíamos por ahí un food pyramid. Pueden tomar algunas palabras de ahí si ustedes así lo desean. Les voy a dar, ¿les parece 6 minutos para construir una conversación de 3 participaciones como mínimo?
No sé si está bien el tiempo así o consideran que lo hacemos en menos. Hola. ¿Podré volver a explicar, Richard? Sí, les decía que ahorita van a ir a trabajar ustedes en parejas. Yo voy a crear las salas. En las salas, ustedes se ponen de acuerdo en de qué es lo que quieren hablar. Van a construir una conversación en la cual incluyan ustedes vocabulario de alimentos, ¿sí? Les decía que pueden tomar, si ustedes gustan, ¿verdad? Si no, pues ustedes deciden si incluyen otro tipo de alimentos, pero pueden tomar los que nosotros estudiamos el día de ayer con el Food Pyramid, ¿ok? No sé si está clara la indicación ahora. Sí, está claro. Yes. Bye. Yes. Muy bien, les voy a dar 6 minutos, les decía. ¿Les parecen bien 6 minutos o consideran que lo hacemos en menos? Está bien, 6 minutos. Está bien, 6 minutos. Muy bien, vamos a crear entonces las salas en este momento. Por favor, cuando les caiga la notificación, acepten unirse a la videoconferencia individual. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Ok. Ah, ya no. Ah. Ya. Guadalupe, Arely Ortiz, no sé si tuvieron inconvenientes a la hora de incluirse, perdón, a la sala. Hello, teacher, good night. Good night, miss. ¿Tuvo algún inconveniente? Sí. Vaya, la voy a mover a una sala. Oh, al parecer, pues, ya se mueve. Dado en lo que son los... ¿Me escucha? Hola. Hola. Yo pensé que habíamos vuelto a la sala. Hay otros 3 participantes. No. Ah, no, somos nosotros. Guadalupe Reyes, ¿verdad? Sí, y Álvaro Alvarado. Entonces íbamos a hacer, perdón, ¿me decís? Sí, una conversación basado en lo que son los alimentos que usted considera que pueda consumir como breakfast y que desayuno. Y qué es lo que realmente no pudiera consumir, qué es lo que no le gustaría. Como basado también como lo que es la conversación que acabamos de tener ahí en el grupo. No la escucho muy bien.
Hola. Tomamos como base la que nos dio ahora, ¿no? Sí, yo digo que sí. Y modificamos algunas partes, tal vez. Para hacerlo, que queda pocos minutos. Vale, entonces sería... ¿Que a la fuerza? Ah, uh-huh. ¿Cómo? Hay unos lugares que uno visita que pues tienen que comer de lo que sea. De lo que haya. Sí, cabal. Uh-huh. ¿Pero qué no comería Edwin en la cena? Maybe sopa de mondongo. Ah, está bien. No sé cómo se dirá mondongo. Mondongo, no sé, no tengo sopa idea. De patas. Soap, feet, sopa feet, de patas. Soap, feet, soap. Ajá. Sopa de pies. No sé cómo se dice patas. Uh-huh. Este, vaya, como usted va a preguntar, ¿verdad? What don't you have for dinner? Quizás lo que no comería en la cena es cóctel de conchas. O sea, puedo ir quizá a un lugar a cenar, pero no pediría un cóctel de conchas. Yo no sé cómo se dice. Sí, no sé, cóctel de conchas, no sé. Espérame, voy a buscar en otro dispositivo. ¿Cómo se dice? Ya pedí auxilio de mi hijo que me traiga la tablet que está ocupando. Vaya, pero sería entonces, ¿cómo la tendría que iniciar yo? I don't eat. I never, por ejemplo, I never eat chill cocktail, no sé. I never eat. Don't sería, ¿verdad? No, porque con el never ya está diciendo que nunca. Ajá. I never eat. Ajá, yo nunca comería, ¿verdad? Cóctel. Maybe chill cóctel, no sé. Ajá. Quiero ver, I never eat. Permítame, Edwin, vamos a googlear cómo se dice eso. Cóctel. Pero creo que el teacher está aquí, ¿no? Puede decir. Ah, bueno. Hola, teacher. Uy, ¿qué me apareció? Seafood cocktail, dice. Seafood cocktail. I never eat seafood. Ajá, sería seafood. Cocktail. Seafood cocktail. Cocktail. Y supuestamente sopa de mondongo es como tripe soup. Tripe soup. Ah, vale. Entonces, solo sería la pregunta a usted a mí, le respondo y le pregunto. And you? Uh-huh. And you don't? No, and you. Sí, así es. What don't you? Uh-huh.
What don't you? La misma pregunta, ¿verdad? Sí. Don't you have for dinner? Ajá. Y ahí me respondería usted. I never eat. ¿Soup qué? Tripe soup. Eso dice Google, pero a saber. Ey, que no nos mienta, que no nos mienta. ¿Y cómo le puso? Sopa de patas. De mondongo. Es como sopa de tripas. Ajá. Quiero ver esto. Permítame. No lo encontré. Vale. Pero sí lo halló usted ahí, ¿verdad? No lo encontré. Ajá. Sí. Va, dejémoslo así entonces. Tree soup, ¿se dice? Tree soup. Tripe soup. Tripe soup. Tripe soup. Tripe. ¿Cómo se escribe tripe? Como tripa, pero con E. Tripe soup. Tripe soup. Tripe. 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 Cuando quiera buscar algo, no le diga la palabra y le decís traduce. Solo busca el traductor y lo busca. Ah, vaya, gracias. Ya ve que aquí tengo ayuda, mire. Ah, pues sí, ya veo. Vienen siendo más listos que uno. Sí, ya es bien natural. Ajá. Vaya, esas serían dos preguntas, dos respuestas. No sé si nos quedamos solo con eso. Ajá. O también podemos ver que comemos el desayuno como muy bien. Bienvenidos nuevamente a la videoconferencia principal. Creo que la mayoría ya está aquí. Vaya, como con el objetivo de practicar nuestra pronunciación y nuestro trabajo pues, que hemos desarrollado, lo vamos a presentar pues, todos los que están aquí presentes en la videoconferencia y lo vamos a hacer de forma voluntaria. No sé quién de ustedes primero. Prese. Si gusta, podemos comenzar Maybelline, Arely y Carolina. Ok, excelente. Okay. Adelante. Hello, girls. Hi, how are you, girls? Hi, let's have dinner together on Friday. Perfect, next Friday. Arely? Hola? Sigue. Sí. What would you like to eat? I would like vegetable and fish and some water.
Finish. That's all. Finish. Ah, okay. Okay. Okay, very good. So it's okay. It's okay. Okay. Congratulations to you. I don't know if someone else wants to participate with any other conversation. No sé si alguien más quiera. Mr. Alvarado, adelante. Okay. Guadalupe, you ready? Hello. Hello, aquí estoy. Are you ready? Adelante, miss. Okay. Question me, Guadalupe. Yes. Sí, moment please. Okay. Okay. Hi, Álvaro. Hi, Guadalupe. One question, Álvaro. What do you have for breakfast? Guadalupe, I have breakfast and. And beans with coffee. But oh. But ¿estamos bien? ¿Iba a decir algo? No. Okay. No. ¿Iba a decir algo? No, continúe, please. No, no, no. Seguimos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Okay. I have breakfast and beans with coffee, but have fruit. I don't know how breakfast is a pizza. Okay, thanks. Okay, only that's that, all. Teacher. Only that, okay, yes. Very good. Excellent, mister. Only that. Excellent, very good. Any other group or peer? Any other volunteer? I don't know if someone else wants to participate. Mr. Guerrero. Sí, teacher, con Ángel. With Ángel. Mr. Ángel? Yes, I'm here. Are you ready? Yes, yes. I am. Okay. Okay, go ahead. Let's have lunch together tomorrow. Okay, let's go to Denny's. They have a lot of options. What do you like lunch? I always eat meat and rice. What do you like for dinner? I like beans and cream. Solamente. That, don't need that. Okay, very good, sir. Excellent. Very good. Good participation. Anyone else? Miss Cruz. Okay, miss. Who are you working with? Con Edwin. Edwin. Mr. Edwin? Hello. Ready? Are you ready? I'm ready. Okay, very good. So, mister, go ahead. Inicie, Edwin, porfa. Hi, Sandra. What do you have for breakfast? Hi. I eat in my breakfast beans, cheese, bread, and coffee. And what don't you eat for dinner? I never eat seafood cocktail. And you, what don't you have for dinner? I never eat tripe soup. Okay. Okay, just that, right? Finish. Okay, very good, excellent, good participation. That's... Good participation. Anyone else? I don't know if it's any other volunteer who wants to participate. Okay, Mr. Gallardo.
Yes, yo trabajé con Brenda. Brenda, are you here? Yes, teacher. Okay. Are you ready? Solamente una cosita que nosotros no lo alcanzamos a terminar y quería ver si se lo enviaba yo al grupo porque yo lo estaba escribiendo. Yeah, entonces, sure. Do it. Pero solamente si nos da un espacio porque no encuentro el número del compañero en el grupo. Oh. Para que haga... Compañero Gallardo, ¿cuál es su número? Si usted gusta, puede enviarlo al grupo de WhatsApp directamente. Él lo puede ver ahí, me imagino, Mr. Gallardo. ¿Sí? Ok. Okay. Ahorita, Mr. Permítame. Y ahí solo nos corrige con unas... un par de comidas que agregamos, que la llamamos interesante. Okay. Y que me llamó... No, no sabíamos mucho la pronunciación, entonces okay. Trataremos de... Let's see that. Por supuesto, Mr. Ok. Si gusta, Brenda, digámoslo hasta donde lo practicamos y después lo pone en el grupo, ya completo. Ya está enviado. Sorry, empiezo yo entonces. Okay. Let's have lunch together on Saturday. Okay. Come to my house. My family always has Salvador style lunch on Saturday. Really? What do you have? We usually have pap soup and horchata fresh. Also for lunch. That's interesting. Sometimes we have fruit salad too, and we always have horchata fresh. Well, I never eat pau sol for lunch, but I like try new things. Okay. Gracias, Brenda. Okay, teacher. Okay, Mr. and Miss. Well, I had to correct just some things. Porque me pidieron ahí que les corrigiera unas cositas. Solamente la parte de fresh. Fresh en inglés. No tiene el mismo significado de... No, es como fresh, decir, fresco de limpio, ¿verdad? Exactamente, sí, como de, sí, lo de algo limpio, uh-huh. algo reciente, fresco. Uh-huh. Okay. Okay. En inglés, ahí solo... para decir nosotros fresco, decimos juice. Juice, okay. Okay, juice, horchata, juice. Juice. Okay. O sea, como y lo demás, jugo. Pues, lo demás, pues me pareció bastante aceptable. Así que... Muy bien hecho. Felicitaciones, chicos. Así es, en la sopa así es, pauso. Pauso, ¿sí? Ajá, sopa de pata. Sí, sí, sí. Esa es una traducción que podemos utilizar. Es como la... Ah, ok. Bueno, le pegamos a una. Sí, excelente, Miss. Ok, gracias. Gracias, Brenda. Ok, ¿hay alguien más gracias. Que quiera participar? ¿O ya participaron todos? ¿Se me confirman? Sí, pausa. Y nos equivocamos porque dijimos horchata fresh. Fresh. No. Es horchata. Es juice horchata. O sea, como decir cubo. Okay, we're going to continue with these, in this case, the topics that we have to develop for section number 4. And we're going to be checking one interesting topic that, in my case, I like because sometimes I used to use adverbs of frequency for many things, okay?
In the topic that we're going to learn today is oriented in a way. We are going to learn how to use the adverb of frequency when we're talking about food. Okay. I don't know if you can see the lesson objective that we had for this. For this topic. Can you see that? Yes, no. ¿Pueden ver el objetivo de la lección para este tema? Yes. Sí. Aquí tenemos nosotros el objetivo y nos dice que al final de esta clase aprenderemos cómo usar los adverbios de frecuencia cuando nosotros hablamos sobre comida. Es un tema muy interesante. Más que todo, cuando nos gusta indicar, como el mismo nombre nos dice, la frecuencia en que nosotros realizamos X acción. Los adverbios de frecuencia tienen a ser graduales. Y me explico con esto. Cuando nosotros hablamos de adverbios de frecuencia, tenemos como una lista en la cual nosotros podemos utilizarlos dependiendo las veces que nosotros realizamos algo. Por ejemplo, cuando nosotros siempre realizamos algo, vamos a utilizar usually. Perdón, always. Cuando nosotros usualmente realizamos algo, vamos a utilizar usually. Cuando nosotros algunas veces vamos a utilizar o a realizar algo, nosotros utilizamos often, sometimes, y por ahí está otro que son de los que podríamos llamarles poco frecuentes, cuando utilizamos nosotros el hardly ever, casi nunca, o nunca, ¿sí? Que es el último de la lista que nosotros tenemos para esta presentación. Hay muchos más adverbios de frecuencia, no solamente están estos. Lo digo desde ya, por si ustedes ven algún otro cuadro más amplio con más adverbios de frecuencia, pues ustedes se van a dar cuenta que hay una gran cantidad de ellos. Y estos se pueden graduar de 0 a 100. 100 cuando nosotros siempre hacemos algo o 0% cuando nosotros nunca hacemos X cosa. ¿Okay? ¿Cómo construimos nosotros una oración? En este caso, cuando queremos utilizar un adverbio de frecuencia. Sencillo, tenemos una fórmula bastante práctica. Primero, utilizar un subject. ¿Qué es un subject? Puede ser un nombre o puede ser un pronombre. Vamos a utilizar el adverb of frequency. En este caso, hay algunos pequeños detalles. Por ejemplo, en los adverbios de frecuencia, en el caso de sometimes, nosotros lo podemos utilizar antes del sujeto, ¿okay? O del nombre o pronombre, y lo podemos utilizar también después del sujeto. Esta es una característica que únicamente vamos a encontrar con el adverbio de frecuencia sometimes. Es el único que se puede utilizar antes y después del sujeto. Les comento esto por el ejemplo que nosotros tenemos aquí. Por ahí nos dice la oración, I sometimes eat breakfast. ¿Okay? Yo algunas veces como el desayuno. Aquí tenemos la estructura básica. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. Pero en el caso de sometimes, como les decía, podemos hacer un cambio. Podemos utilizar el sometimes al inicio de la oración. ¿Y cómo nos quedaría en español? Podemos decir nosotros, algunas veces yo como el desayuno. ¿Okay? Si vemos, el sentido es el mismo. El orden que nosotros le estamos dando a esta palabra de sometimes, es al inicio o al final, no pierde su significado, a diferencia de los otros. Por ejemplo, yo puedo decir, yo siempre como mi desayuno. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si lo agrego al inicio de esa oración? Para mí ya no tendría sentido, incluso si lo traduzco al español. Siempre, ¿ok? Yo como el desayuno. Como que no queda, nos queda sonando un poquito mal la oración, ¿sí? Porque no es el orden que
usualmente nosotros le damos a las oraciones que tienen que ver con adverbios de frecuencia. Así que ahí tenemos nosotros, en este caso, una excepción, podríamos llamarle, que es el caso del sometimes. Pues lastimosamente se nos ha ido el tiempo volando y creo que pues, no logramos abarcar tal vez todo el tema de adverbios de frecuencia para esta noche. Sin embargo, el día de mañana nosotros vamos a retomar esta parte de los adverbios de frecuencia en el cual nosotros vamos a estar viendo los diferentes usos. ¿Cómo construimos nosotros oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en inglés haciendo uso de los adverbios de frecuencia? Eso lo vamos a dejar en capítulo. Para el día de mañana nosotros vamos a trabajar esta parte. Así que, por el momento, agradecerles pues, que se hayan conectado a la videoconferencia de esta noche. Muchísimas gracias pues, por esa valentía de participar. Créanme que no es muy común en grupos de inglés que exista esa dinámica de que si nos toca participar, participamos. Es muy raro, créanme, es muy raro que un grupo le interese bastante el hecho de practicar. Así que los felicito a todos ustedes porque sí se nota que ustedes quieren aprender, que quieren practicar y créanme, si ustedes mantienen esos objetivos durante todo el transcurso de estos módulos que van a ir desarrollando, van a lograr un gran avance. Así que los felicito y bueno, por esta noche pues les digo que eso ha sido todo y bendiciones a todos y pasen una feliz noche. Gracias, teacher. Okay. See you tomorrow. Good night. Bye, Mr. Good night for everyone.